¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 22:47 minutos en la República Argentina. Hasta poco después de la medianoche hacemos el programa número 2 de Cuestión de Fondo con muchos temas, así que quédese porque hay informes, hay reportajes en vivo y también editado. Pero vamos directamente a los títulos a cargo de Antonella. Los nuevos ricos. Los nuevos ricos del poder fortalecieron su imperio en la administración pública y lograron acrecentar sus patrimonios en millones de pesos. En instantes, desempolvamos emblemáticas causas por enriquecimiento ilícito. Hablan los abogados Rubén Pagliotto y Marcos Rodríguez Allende. Todo sobre los nuevos ricos del poder. Los abusos del profesor. Viale está conmovida. Varias estudiantes menores de edad denunciaron a un profesor de educación física por abuso sexual. Con el dolor de lo sucedido, los padres de las jóvenes hablan por primera vez en televisión sobre los abusos del profesor. El papelón del 9-11. A mediados de 2016 debió licitarse otra vez el sistema de videovigilancia. Sin embargo, se prorrogó dos veces el contrato firmado en 2011 con Telecom, que ya cobró 18 millones de dólares. Narcotráfico y narcomenudeo. Tiene una posición tomada y no teme en decirla. En vivo, el diputado santafesino Carlos Del Frade habla el por qué se opone a la ley de narcomenudeo. Extorsionadores 2.0. Más de 20 santafesinos fueron víctimas de una red que opera en Costa de Marfil. Desde África llegaron las amenazas que hoy investiga el fiscal Stanislao Giavedoni. Conocemos cómo opera la banda de extorsionadores 2.0. Bueno, Natalia Boyatti, Oscar Landero, buenas noches. ¿Cómo andan? Hoy no está Germán de los Santos porque está haciendo trabajos periodísticos en el exterior. Antes de ir a los teléfonos y todo lo que tenemos en las redes sociales para que el televidente se pueda comunicar, todavía está trabajando personal de la Policía Federal en la casa de Luciana Lemos. ¿Quién es Luciana Lemos? Una allegada directa a Daniel Tavicelis, este jefe narcotraficante, uno de los jefes del narcotráfico en Entre Ríos, uno de los principales, que está detenido ya hace algún tiempo, que quedó vinculado a la causa aquella de la avioneta con más de 300 kilos de droga que donde fueron interceptados y detenidos 21 personas, muchos de ellos ligados al municipio de Paraná. Pero ¿qué pasó ahora? La Justicia Federal estaba trabajando, haciendo un seguimiento de los teléfonos con que Celis se sigue moviendo en la cárcel. Entre dos y tres teléfonos y cerca de 8 chips venía siguiendo la Justicia Federal. Interceptaron un cargamento que iba a llegar por estos días, un cargamento de entre 10 y 12 kilos de cocaína. Pero se encontraron con 3 kilogramos de cocaína el personal de la Policía Federal esta tardecita cuando, insistimos, allanaron la casa de Luciana Lemos. Quedó detenida esta persona, como así también otros dos allegados a Tavicelis y un hombre de nacionalidad peruana. Uno se pregunta por qué siguen haciendo negocios los jefes del narcotráfico en las cárceles de Entre Ríos. Muchas veces el jefe del servicio penitenciario, el inspector general Mondragón, explicó que el tema realmente lo supera, que han puesto inhibidores de celulares de diferente calidad en las diferentes cárceles y fundamentalmente en la Unidad Penal de Paraná. Pero el tema es que acá siguen haciendo negocio los jefes narcos. Realmente es una vergüenza que esto siga sucediendo. Ahí no puede ser que Celis se esté manejando con los chips que se les antoja para seguir generando negocios millonarios, porque
170.000 pesos estaba, se pagó por cada kilo de cocaína, según la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Leandro Ríos. Esto, insistimos, pasó ahora a últimas horas de la tarde, y ya hay 4 detenidos y obviamente queda involucrado directamente Celis, nuevamente en una causa que se le suma por este negocio grande de narcotráfico detectado por la justicia federal. Bueno, Antonella, ahora sí recordanos los números y redes sociales para que la gente se pueda comunicar con Cuestión de Fondo. A ver. En esta noche en Cuestión de Fondo recibimos WhatsApp en el 343-5057-153. 343-5057-153. Nuestro teléfono para recibir mensajes es el 423-5081. En Facebook nos encuentran como Cuestión de Fondo y en Instagram como @CuestiónDeFondo2. Nuestro correo electrónico es cuestiondefondotv@gmail.com y en Twitter, Cuestión de Fondo con un 2 al final. Bueno, agradecemos obviamente a toda la gente que se ha comunicado en el programa pasado. Realmente tuvo una repercusión importante en nuestro programa inaugural. Esperemos que el segundo mejoremos con respecto al anterior. Ya tenemos en piso a nuestros invitados. Ya está Carlos Delfrade, ubicado periodista, escritor y diputado provincial por el Frente Social y Popular de Santa Fe. Ya va a estar con nosotros, pero antes nos metemos en el caso de Viale con Natalia. Natalia, buenas noches. Buenas noches. Hay un profesor que se llama Rolando Spoturno, es profesor de Educación Física y está a cargo del gimnasio Adonis en Viale, que está imputado por 3 casos de abuso sexual simple. Las denunciantes son menores. Es una niña de 13 años que denuncia haber sido abusada cuando tenía 12, una adolescente de 16 años que denuncia abusos cuando tenía 15 y una joven de 19 años que denunció abusos cuando tenía 17 años. Bueno, es una causa que comenzó en noviembre de 2011 y está pronta para ser elevada a juicio. Uh-huh. Estuvimos charlando con los papás de las chicas que nos contaron en primera persona cómo vivieron todo este caso. Vamos a poder escucharlos a ellos. Así que cuando disponga pautazo, disponga a ver. La productora, escuchamos a los papás. A ver, primer informe. Estamos en Viale, donde un grupo de padres denuncia a un profesor de educación física por abuso sexual. Conocemos todos los detalles. ¿Qué le pasó a tu hija? ¿Cuántos años tiene? En este momento tiene 13 años. Cuando sucedieron los hechos tenía 12 años. Esa noche, yo supongo que no durmió porque a las 6 de la mañana cuando me levanté, ella estaba sentada en la cama y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y le digo, ¿te pasa algo? Si me dice, vení que yo quiero hablar con vos. Y me dice, yo no quiero ir más al gimnasio porque Rolando abusa de mí, me manosea. Contó que le metía las manos a través de la ropa, que le tocaba las piernas, que le desprendió una vez el corpiño y bueno, y después generalmente era meterle las manos y entre la ropa. No declaró que en un momento, un día, él la llevó a conocer la habitación, porque el gimnasio se conecta con la casa, y la llevó a conocer la habitación donde él duerme con su hijo. O sea, ella trató de salir del paso, diciéndole porque de ahí ella se iba a sus clases de inglés, entonces pudo, no sucedió nada más que solo mostrarle la habitación. Yo me enteré por un rumor que corrió y bueno, fui y le pregunté, esto fue a fines del año pasado, le pregunté si era verdad que me había enterado que él tenía una denuncia por abuso. Y ella me dijo que ella no sabía nada,
primero, que a ella nunca le había hecho nada, que qué sé yo, estaba ahí, me evadió del tema. Y después yo estaba en mi dormitorio y ella sube y me dice llorando, sí, mami, a mí me hizo, dice, yo creo que si la denuncia está de la otra nena es verdad, porque a mí también me besó, me dice. Bueno, ahí le pregunté que cuándo había sido y me dijo que había sido cuando ella tenía 13 años más o menos, no se acordaba bien la fecha. Y bueno, a partir de ahí me empezó a contar que él le decía que la quería como una hija, que es más, era amigo nuestro porque todos íbamos al gimnasio y estuvo en su cumple de 15 también. Que él aprovechaba cuando ella se quedaba sola, que iban algunas nenas, pero todas terminaban su rutina, y ella quedaba sola y ahí él venía y la apretaba, la besaba, la apoyaba de atrás, inclusive cuando por ahí hacía unos ejercicios, y eso fue lo que me contó. Esto sucedió y yo ni enterado del tema, uno de los padres me hace el comentario porque una de las nenas había dicho que mi hija también le había pasado a una de mis hijas. Entonces cuando mi hija volvió de la facultad le pregunté y me confirmó la situación, le pregunté por qué no me había dicho nada, por miedo. Entonces se tomó la decisión de hacer la denuncia, fuimos a hacer la denuncia con mi hija y mi otra hija mayor de 20 años se ofreció para acompañarnos. Las dos juntas dejaron de ir al gimnasio y yo no entendía nada. La mayor tuve que buscarla dos veces a Santa Fe de la facultad llorando, nunca nos dijo qué es lo que pasaba. Sospechábamos que algo había, pero no podíamos entender. Y tenían miedo de lo que les había pasado, lo ocultaban, lo encapsulaban, y también por ahí miedo de parte mía, que cómo iba a reaccionar yo, que soy el papá, que me iba a poner muy mal, y entonces tenían esos miedos. Bien. ¿Qué ha pasado hasta acá? ¿Qué pasó en la justicia? ¿Qué medidas de prueba hubo, Natalia? Bueno, en la justicia se abrió una causa, como les contaba, en noviembre de 2017. Se han realizado varias medidas de prueba. Hay una cámara Gesell concluyente con las denuncias. Hay un testimonio que avala, que da cuenta de un abuso. Hay también una medida de reconocimiento en el gimnasio, una constatación judicial del lugar y... hace muy poquitos días se pidió una ampliación de denuncia que todavía no se ha fijado una fecha para concretar esa acción. Está muy próxima a elevarse a juicio la causa. En las próximas semanas podría elevarse a juicio. Y los abusos, como escuchábamos a los papás, consistieron en tocamientos por debajo de la ropa, en las zonas íntimas, hubo besos en la boca, hubo... momentos en que el profesor, dicen las chicas, le apoyó sus partes íntimas y también en una ocasión le desprendió la ropa interior a una de las chicas. Esto es lo que cuentan las chicas, es lo que se ratifica en una cámara Gesell y es lo que se enteraron los papás de parte de sus hijas. La primera denuncia se alertó por parte de la Escuela Técnica Industrial de Viale número 139, se elevó un informe a la justicia y también esa misma escuela ha elevado un segundo informe por otro posible caso, es otro posible caso que está en el área de niñez, familia y adolescencia de Viale y que está siguiendo los pasos administrativos correspondientes. Natalia, ¿todo se hizo en el gimnasio? Todos los abusos fueron en el gimnasio, fueron mientras las chicas estaban haciendo su rutina de ejercicios. Los papás denuncian de que Espoturno ha buscado el modo de organizar los horarios de las clases para quedarse a solas con las chicas y bueno, en ese momento es cuando
había manoseos y este tipo de cosas que les contaba. También hay que destacar de que Spoturno ha trabado una relación afectiva con las familias de las chicas, incluso ha participado en festejos familiares y conocía muy de cerca los problemas personales de las chicas. Bien. Antonella, ¿me recordás por favor las redes sociales y los datos para que la gente se comunique? Mientras yo me voy acomodando con el diputado del FRADE. Adelante. Cuestión de Fondo la tenés en Facebook como Cuestión de Fondo, en Instagram como Cuestión de Fondo 2. También estamos en Twitter como arroba Cuestión de Fondo 2 y nuestro WhatsApp 343-50-57-153. Bien. Diputado del FRADE, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por la visita. Hola, Daniel. Un gustazo estar acá. La ley de narcomenudeo aquí en Entre Ríos falta la publicación en el boletín oficial, pero tuvo sanción legislativa y de alguna manera se va a empezar a instrumentar, digamos, ¿no? Usted se opone en Santa Fe para que pase lo mismo. 13 años tiene de vigencia la ley 26.052. Desde el año 2005 se ha implementado en la provincia de Buenos Aires, Daniel. Tenemos 70.000 detenidos en todas las provincias en donde se produjo la ley de narcomenudeo. El 90% chicas y chicos menores de 30 años, muchos de ellos, muchas de ellas mamás, que en realidad venden droga porque no tienen otra cosa para trabajar, y solamente el 2% condenado por venta de estupefacientes. El 75% consumidores. Se llenó las cárceles de las principales provincias argentinas que tienen la ley de narcomenudeo de gente empobrecida, de gente desesperada, y los narcotraficantes florecientes porque ha crecido el negocio. El año pasado tuvimos 7 toneladas de cocaína circulando por la Argentina, en el 2017 fueron 15 toneladas de cocaína, se triplicó las metanfetaminas, con lo cual claramente la ley de narcomenudeo favorece al narcotráfico, favorece las cajas de las principales policías provinciales, que son los verdaderos carteles que tenemos en cada provincia, la santafesina Sociedad Anónima, la que padecemos nosotros, la entrerriana ustedes, la bonaerense, la cordobesa, son los principales nichos de corrupción, las bandas son siempre narcopoliciales, y tirarle a esa policía corrupta que padecemos en Entre Ríos, en Santa Fe y en Buenos Aires, la idea de perseguir a sus socios, que son los narcos, es realmente una falta de respeto a nuestro pueblo. Esta es una decisión política que Estados Unidos tomó en el año 2002, que lo aplicó por primera vez en Colombia, en el año 2006 en México, en el año 2014 en Brasil, y los resultados son escandalosos en cada uno de esos países. Crece el narcotráfico, se llenan las cárceles de pobres, hay un gran negocio del Estado porque tienen que construir cada vez más cárceles, y entonces estamos más cerca del control social que de darle tranquilidad a nuestros pueblos, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires. Es increíble cómo estamos retrocediendo. ¿Ha hecho un comparativo con Córdoba? Digamos, o sea, ¿cómo le fue a Córdoba? Sí, en Córdoba tenés cárceles atestadas y con un desarrollo del narcotráfico que también ha duplicado el consumo de cocaína. Con lo cual... ¿Duplicado? Duplicado. Uh-huh. Con lo cual, claramente, Daniel, lo que tenés hoy en la Argentina es que donde se aplica la ley de narcomenudeo, crece el narcotráfico. Así que a mí me parece que hay que analizar, entre otras cosas, que si hay un relato en el macrismo, es el relato del combate contra el narcotráfico. A nosotros nos da mucha pena que un gobernador supuestamente progresista como Miguel Lischiff, que como senador estaba en contra de la ley de narcomenudeo, ahora sea el principal impulsor de esto en Santa Fe. ¿Cuántos juzgados federales hay en la provincia de Santa Siete. Fe? Siete juzgados federales. Porque ese era uno de los principales problemas aquí en Entre Ríos. O sea, tenemos todavía 2 juzgados federales y el planteo yo creo que surgió de abajo, fundamentalmente en localidades chicas que reclamaban, decían algo hay que hacer, digamos, o sea, pues nosotros no podemos denunciar lo que pasa en nuestro pueblo y hacernos 300 kilómetros para denunciarlo, digamos. Sí, ¿no? Ahí tenés la corrupción policial en definitiva, porque en realidad ninguna banda de las que padecemos en Entre Ríos o en Santa Fe nacen como bandas narcos. Son bandas que tienen todo un desarrollo y un crecimiento en otros palos delictivos, como le dicen ellos mismos, y que después
se encuentra con el negocio narco, que además no es presentado en los barrios, no es presentado en los barrios de Paraná, ni en los barrios de Santa Fe, ni en los barrios de Rosario. Eso es presentado desde el centro, alguien le abre la posibilidad del negocio y es allí donde no se quiere investigar. Con esto se quedan muy tranquilos y cada vez más felices los inversores, y que son los que además suministran esos teléfonos celulares que funcionan tanto en las cárceles de Entre Ríos como en las cárceles de Santa Fe, desde donde, una vez más, como la matriz del narcotráfico en San Pablo, los grandes negocios narcos se siguen manejando desde dentro de la cárcel. ¿Y usted cómo está en acompañamiento? ¿O es una voz solitaria sobre este tema específico? No, creo que acá vamos a tener más acompañamiento. He escuchado a voces del... No, propio... le digo en Santa Fe. Sí, sí, por eso he escuchado voces que nos van a acompañar en esta negativa de votar esta ley de narcomenudeo, que, insisto, es más control social. Es un gran negocio porque, insisto, se va a invertir mucho en obra pública y en emergencia, en seguridad, para tratar de recaudar más dinero. Una última pregunta, y aprovechando que usted es de Rosario y que no está el colega Germán de los Santos. Gran amigo. En Rosario, ¿cuánto, o sea, cuál fue la progresión, el crecimiento que pudo haber existido en los últimos años? Y fue muy grande. Yo creo que desde el 2004 en adelante, que es el caso de Sandra Cabrera, aquella trabajadora sexual que fundó el Sindicato de Mujeres Meretrices en Rosario, del 2004 hasta acá, en 14 años, se debe haber triplicado el mercado. ¿Triplicado? Sí, sí, porque nosotros tenemos un año clave en la Argentina, Daniel, que es el año 2007, cuando México deja de importar efedrina por una decisión que le impone Estados Unidos y Canadá, y como este es un negocio multinacional y paraestatal, alguien tenía que ocupar ese lugar lo ocupa la Argentina, por eso empezamos a importar de 10 kilos de efedrina por año, empezamos a importar 2 toneladas de efedrina por año, fue una decisión política de Estado, y a partir de ese momento se democratizó no solamente el consumo, sino la exportación que hace la Argentina. Por eso hoy somos el tercer exportador de cocaína de América a Europa, el segundo exportador de metanfetaminas de América hacia Europa. Y eso tiene que ver con este desarrollo exponencial. ¿Por qué a su entender? Negocio paraestatal. Sí, negocio sí. A su entender, y para redondear, Carlos, sí. ¿Por qué se elige Rosario? Rosario tiene que ver con la historia. El 22 de abril se cumplieron 40 años del primer cargamento de 200 kilos de cocaína que llegó al puerto de Rosario en la zona franca boliviana, que se presentaron como 200 kilos de azúcar. Lo recibió el propio almirante Emilio Eduardo Macera, aquel cargamento. Era un trato que hizo la dictadura de Banzer con la dictadura de Videla. Eso lo cuenta muy bien la señora Aida Levy, que era la mujer del primer gran productor de cocaína que tuvo el mundo, que fue Roberto Suárez Gómez, que fue el primer proveedor de Pablo Escobar Gaviria. Desde entonces, 40 años de rutas, cambian los jugadores, el juego sigue siendo el mismo, pero Rosario es punto neurálgico de la ruta de la marihuana por la ruta 11 y el Paraná y por la ruta 34 que viene de Bolivia y de Perú. Siempre eso fue así, se mantuvo de esa manera, cambian los gerentes y se hacen cada vez más feroces los ajustes de cuentas, porque las grandes bandas, cuando se deshilachan, quedan banditas, y las banditas quieren tener más, y para tener más tienen que tener más ferocidad. Por eso los homicidios que estamos teniendo hoy en Santa Fe y en Rosario cada vez peores. Bien, diputado Del Frade, gracias. Un gustazo. Antonella, hay varios mensajes, pero obviamente vamos a ir seleccionando algunos. ¿Qué nos dice la gente? Mensajes que llegan a nuestro WhatsApp y a nuestro número 423-5081. ¿Por qué los presos tienen celular? Esto lo pregunta María del Thompson con referencia a la noticia del allanamiento en la casa de Luciana Lemos. Otro mensaje. En el barrio Antártida están haciendo allanamientos de estupefacientes y se secuestró una moto squad. Hubo tiroteos y hubo un policía herido. Bien. Para que sepas que estamos en vivo, 23, 11 minutos, vamos a ir al primer corte, después nos metemos en enriquecimiento ilícito y nos metemos en el tema del 911, nos metemos en el tema de Germán, hay muchos temas todavía para hablar, pausa.